El joven periodista Joseph Zárate visitó el set de Presencia Cultural y lo hizo para hablar de Guerras del Interior, un libro en el que narra el drama que viven algunas comunidades nativas del interior del Perú. Acompáñanos. Joseph, bienvenido a Presencia Cultural. Gracias, Alonso. Quería empezar esta conversación haciendo una observación sobre tu libro, Guerras del Interior, que de alguna manera recupera, más allá de la política, más allá de los casos de corrupción, que son los temas recurrentes en la investigación periodística, pero recuperas esta idea de que existe una desigualdad y una asimetría entre los individuos y los poderes. Sí. Estas historias que has reunido aquí realmente grafican eso. ¿Eso estuvo en mente desde el inicio de tu libro? Bueno, sí, en realidad estuvo en mi mente desde el principio, desde que comencé a escribir este tipo de textos, ¿no? Como cuento hacia el final del libro, en realidad estas historias fueron como desafíos que me ponían mis editores al principio y que yo tomaba con mucha pasión, con mucho ímpetu. Yo era más joven, mucho más joven en ese momento. Y durante el tiempo en que yo venía publicando esas historias, comencé a encontrar un hilo que las unía, que tenía que ver con retratar a personas, mujeres y hombres, comunidades que viven en la Amazonía y en los Andes, que se enfrentan a grandes poderes, ¿no? Y mientras yo iba escribiendo y viajando por el Perú, conociendo estas realidades que en principio me indignaban, me hacían pensar, me conmovían, y me hacían conocer que en verdad el periodismo puede ayudar a visibilizar estas realidades, fue como yo comencé a pensar y a revalorar mi origen familiar, ¿no? Yo cuento en el libro sobre el final que, claro, yo comencé a recordar que mi abuela había nacido en una comunidad indígena amazónica en los años 30 y que para ella migrar a la ciudad significaba progresar, ¿no? Y que cuando ella migra a Lima finalmente, ella de algún modo comienza a darse cuenta, pues, que la ciudad de Lima, esta sociedad hasta ahora sigue siendo hostil y profundamente racista y clasista, ¿no? Entonces, para mi abuela era muy importante alcanzar esa idea del progreso a través de esta limeñización, por decirlo, ¿no? Entonces, cuando yo comencé a escribir esas historias, yo me di cuenta que había como una historia paralela junto con la de mi abuela. Mientras para mi abuela Lima o la capital representaba el ideal del progreso, del bienestar, de vivir bien, vivir mejor, ser alguien, para las personas que yo retrataba en mis crónicas o en el libro especialmente, el progreso era algo muy diferente, que tenía que ver sobre todo con el vínculo con la tierra, ¿no? Exacto. Pueden querer muchas veces, como aparece en el libro, quieren, por ejemplo, o desean, como cualquier ciudadano que vive en Lima, televisión por cable, educación para sus hijos, servicios básicos, celulares, etc. Pero al mismo tiempo, ese vínculo con la tierra, con el bosque, con el río, lo quieren mantener y lo defienden. Exactamente. Que con una idea que yo intento desarrollar en el libro tiene que ver con que los conflictos sociales y ambientales no suceden en primer lugar en las marchas o en las carreteras bloqueadas, ¿no? Primero sucede en el fuero interno del ser humano. O sea, cuando este líder indígena, Ayaninka, Aguajún, siente dentro suyo que cuando una ley o cuando una acción de la policía o del gobierno vulnera sus derechos. Así es. Cuando siente que ese acto quiebra o fractura algo dentro suyo que forma parte de su identidad, ¿no? Entonces, para mí era muy importante revelar eso a través de las historias, ¿no? Quería preguntarte, sí, de esas historias que tú reúnes en el libro, ¿cuál es la que más te tocó? ¿Cuál es la que más te conmovió, digamos? Creo que a mí la que más me conmovió fue la tercera historia, la que le titulé Petróleo, que es la historia de un niño de 11 años, bueno, ahora ya tiene más de 11 o 12, 13 años, que se llama Osman Cuñachí, que él es aguajún y que él vive en una comunidad amazónica que se llama Nazaret, y que en su comunidad en el 2016 ocurrió un derrame de petróleo producido por un deterioro del oleoducto norperuano, ¿no? Que es como una gran serpiente de acero que se extiende desde la selva hasta la costa, ¿verdad? Y que ocurrió que se derramaron 500.000 litros de petróleo en el río, el único río que tienen, y la empresa Petroperú convoca a los comuneros de Nazaret
para que les ayudaran a recoger el petróleo del río, claro, a cambio de un pago. Hablamos de 7 veces más lo que pueden ganar en la chacra cosechando plátano. Osman escucha este llamado y él va al río a recoger petróleo. Y lo que sucede con él es terrible, porque él, lo que él quería, cuando yo conversaba con él, él quería comprarse un celular, un smartphone, con ese dinero. Algo que, no sé, un primo mío o tu hijo no necesita hacer algo como eso. Y algo que con su trabajo cotidiano probablemente no iba a lograr comprar. Por supuesto. Y lo que sucede es que este niño va al río con sus hermanos, menores que él, a recoger el petróleo. Y cuando él regresa, una vecina suya le toma una fotografía que luego se viraliza por internet, y por lo cual yo me entero de esa noticia. Y lo que pasa es que él llega a su casa y su papá le dice: oye, ¿por qué has salido? Estás todo sucio, lleno de petróleo, sin ningún tipo de protección. Y él intenta sacarse el petróleo con agua y con jabón, no puede, con lavavajillas tampoco puede, hasta que un primo suyo que pasa por su casa le dice: oye, con gasolina de motocicleta se puede quitar el petróleo del cuerpo. Y él utiliza gasolina para limpiarse. Al día siguiente, los ingenieros de Petroperú van a comprar el petróleo que los comuneros habían recogido, y el niño lleva su balde y el ingeniero le dice que solamente le iba a pagar, de esos 150 soles que supuestamente le iba a pagar, solamente le paga 2 soles, ¿no? Porque le dice: oye, no, tu balde tiene más agua que petróleo, ¿no? Y con esos 2 soles él se compra unas galletas de animalitos y una gaseosa, ¿no? Un abuso, pero... Entonces, cuando yo me entero de esta noticia y voy a su comunidad y me quedo muchas semanas en esa comunidad hablando con él, con sus padres, con sus vecinos, en verdad para mí no solamente era una historia que le sucedía a alguien que vive a kilómetros de Lima, sino que para mí era no solamente una tragedia, sino una metáfora, esa historia, una metáfora de lo perverso que puede ser el sistema económico en el que vivimos. Solamente durante el 2016 ocurrieron 14 derrames de petróleo, y el que yo conté solamente fue el primero. En los últimos 20 años, según datos de Ocinermin, que es la entidad que regula esto, han ocurrido 190 derrames de hidrocarburos en todo el Perú. 190. Entonces, imagínate, Alonso, si algo así, si una tubería de algo de pronto se rompiera, no sé, pues en el Parque de la Exposición, ¿no? O como ha pasado ahora, ¿no? Que ha pasado en Juan de Lurigancho, ¿no? Y es así, o sea, siempre en estas zonas que nosotros, o que la cultura predominante ha denominado periferia, ¿no? O los conos, o Lima, ¿no? Lima Este, qué sé yo. Todo lo que no es Lima moderna, ¿verdad? No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que en verdad siempre ha ocupado un escalafón inferior dentro de lo que es la prioridad del Estado. Entonces, para mí, el periodismo narrativo, en este caso la crónica, como un género que te permite transmitir emociones, transmitir conocimiento y experiencia, me parecía que era un vehículo interesante para poder comunicar eso, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Sí. Bueno, Joseph, el tiempo es un poco tirano a veces. Gracias. Quería darte las gracias por tu visita y decirte pues que reconforta saber que hay periodistas que todavía tienen un gran compromiso, ¿no? No solo con su escritura, sino también con los temas que abordan, ¿no? Gracias a ti. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.